Pero ¿qué pasa, hermanitos de mi corazón? Hoy, mierda, se me ha caído el micro. Hoy lo que vamos a hacer es reaccionar al nuevo gameplay, reaccionar, analizar, ¿vale? El nuevo gameplay de Callisto Protocol. OMG, ¿no? O sea, pinta el juego espectacular. Pinta espectacuputolar, tío. Está increíble. O sea, estoy viendo lo que fue en su día de At Space, ¿vale? Pero mejorado por 100.000. Por 100.000. Los que no lo habéis visto, ahora lo vamos a ver y lo vamos a ir hablando y tal. Es cortito, dura 3 minutillos. Pero de verdad que no tiene desperdicio alguno. Es brillante, ¿no? A los amantes del gore, a los amantes del universo, de las naves espaciales, de incluso el universo de Lovecraft y tal, te aseguro que si eres de esos, te va a alucinar. Y tiene toda la puta pinta de ser rollo un survival horror bastante enfocado a la acción. Vamos a ver. Un momentito, que si no me pongo los auriculares, se va a oír doble y la voy a liar parda como siempre, ¿vale? Auriculares con los cutters. Vamos allá. Mirad esto, es que esto es ya totalmente Isaac. Los experimentos allí de fondo. Ahora se me acuerdo que se veía como un holograma mostrando como el pasado. No sé si será alguna mecánica en plan para seguir pistas o algo así. Bueno, porque luego tú ves los cadáveres en el presente y cómo ha quedado, ¿no? Toda la escena. Claro, me acuerdo que en los Dead Space, porque de hecho son de los mismos desarrolladores que el primero, había una escena que pasaba esto, ¿vale? Podías ver así rollo en un engrama y tenías que encontrar un cadáver para una tarjeta, para abrir una especie de puerta o algo así. Mira, ahora fijaos bien, mirad el apuntado del arma y mirad esta habilidad está en los Dead Space. El disparo del arma es prácticamente el puto mismo. Solo me faltaría que pudieras disparar en vertical y en horizontal. Y te quedas, es que es igual, hermano. Mirad los miembros, cómo le van separando. Quizás incluso los puntos débiles de los enemigos sean los miembros. En plan, los brazos, las piernas, la polla. Porque yo veo que le está disparando mucho en plan a los miembros. Bueno, había manqueado un poquillo, todo hay que decirlo. Mira, el esquive ese ha molado mucho. Cuerpos, golpes cuerpo a cuerpo. Muy guapo. Hemos visto ya del mismo enemigo dos tipos. Uno que era más gordete. Este movimiento era clave en los Dead Space, que ibas consiguiendo munición. Aquí también. Calistro Credits. Muy bien. Es que me recuerda muchísimo, tío. Es como, os lo he dicho antes, Dead Space mejorado por 100.000. Ahora vais a ver cómo va mejorando la cosa. Mirad con el traje, tío. Mirad el traje, hermano. Qué guapo, tío. Y el ventilador, que ahora lo activa. Ya veréis. Mirad esto, bro. Mirad esto ahora. Vais a flipar. Esto es... ¡Pam! Ya empiezan los enemigos que disparan ácido. Baja por aquí. Ya veréis cómo aprovecha el ventilador. ¿Os acordáis, no? Del movimiento este que ha hecho, que lo coge. Mira, el ventilador. ¡Pam! Y una cosa muy guapa que me ha molado mucho es que el escenario también está en tu contra. No solo está a tu favor en plan para matar a los enemigos, también está en tu contra, que tú, si no te fijas bien, mirad qué puede pasar. Es que es brutal esto, hermano. La madre que los parió. O sea, sinceramente, hermanos, quiero que me dejáis en comentarios lo que os ha parecido, porque a mí me ha parecido Dead Space total, pero lo que os digo, a un nivel... Next Gen, a un nivel Next Gen. No estoy seguro si este videojuego va a salir también para la anterior generación o qué, pero de verdad, tío, o sea, estaba viendo el evento y he dicho, para, luego lo sigo viendo, tengo que comentar este gameplay porque me ha flipado. Aparte de eso, el evento me está pareciendo bastante bien, ha empezado muy fuerte y ahora parece que va bajando, ahora todo indies. Han enseñado también Modern Warfare, un Alien nuevo que parecía ahí, no sé, muy shooter, en vista isométrica. Molaría que fuera rollo los XCOM. Pero bueno, hermanitos, un abrazo enorme como siempre. Dejaros vuestro like, vuestro comentario, qué os parece este Callisto Protocol que pinta de puta madre. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que esta noche estaremos en directo a partir de las 12 jugando The Quarry.
Veniros a echaros unas risillas, que a mí esos juegos me dan mucho miedo y grito de la hostia. Hasta luego, Caracola. Patapum. Manigo.